¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Gridfall. Llevaba ya un tiempecito sin subir vídeos de este juego, pero no ha sido porque no quisiera, sino porque no he tenido tiempo. Y ya lo dije, de que ahora, para el mes de diciembre, para este mes que entra, voy a tener muchísimo tiempo libre, pero muchísimo. Así que seguramente subiré vídeo casi a diario. Quadrant, ya estoy terminando el juego de Quadrant, para empezar otro, y este vamos a seguir con él y lo dejamos aquí en esta se llama Betterrad, ¿no? Gaisrad, Betterrad, a ver, vale, bien. Y vamos a ver, vale. ¿Sí, por dónde era? ¿Era por ahí? Vale. Esto es para viajar, ¿vale? Yo tengo que ir por aquí. No me gusta que el juego se quede. Who do you think you are? By what right do you enter the home of our queen? I'm the emissary of the Congregation of Merchants. I've come to meet your leader. Come now, Arwant, you are not a watchdog. Where is my mother? Siora, I didn't see you. You have come ya partido a librar la guerra. Your mother has gone to wage a war. They left for Didekidn Nadagais only a few hours ago. Yo ya nombrecito. Oh, no. We need to catch up with them and avoid the shedding of blood. Please, haste. Very well then. Let's be off. No sé si el juego este tendrá audio en castellano. No tengo ni idea. Tamaño de pequeños. Interfaz de combate. Tutorial y dificultad. Pues no veo yo que esté por aquí. Da igual, venga. Bueno, pues lo que iba a decir es que no quiero dejar este juego que pase mucho tiempo. Han sido las circunstancias de que no he podido subir más vídeos de ningún juego, ¿vale? Así que no os preocupéis de que para este mes de diciembre tendré mucho más tiempo, pero mucho. Lo cojo todo y lo inspeccionamos todo. Vale. Nos vamos de aquí. Sí. Me deja ciego. Vale, ahora tenemos que ir para allá. En tu mapa de la zona encontrar lugares y personas importantes, así como objetivos de misiones. Hubiera sido un gran punto para el juego que lo hubieran puesto doblaje español en las voces y no solo los subtítulos. Porque así no hace falta leer tanta mierda. Y este juego es el típico juego de que tiene una historia que hay que seguir para entenderlo, pero se hace pesado. They chose to take the path on the right, it would seem. Before a battle, it makes sense that they wanted to avoid a path with more danger. If it is dangerous, let's not risk braving it when time is against us. We risk meeting a great many beasts. But if we follow the warriors, we risk catching up with them too late to sway them. ¿Eh? Ve al campo de batalla con Siora, vale, y es. Vale, esta me ha dicho. Bueno, yo le he dicho a ella de que han cogido el camino de la derecha. Por las huellas, así que vamos. Vale. Así que tendremos que ir por aquí. Vamos a ir cogiendo cositas por aquí. Que siempre vendrán bien. Para más adelante saber exactamente qué es lo que hace cada cosa. Bueno, tampoco voy a pararme en todo lo de eso.
Esto sí lo voy a coger. Espino. Allí hay una casa en ruinas, pero es por aquí. Aquí hay cadáveres. A ver. Voy un momento para la casa primero, para la zona aquella, ¿o no? ¿Podré ir para allá? No, está, no. No, voy a tener que dar... O sea, espérate, a ver. Oye, qué espada más guapa tiene la tía esta, ¿no? De fuego. Vamos a ir siguiendo el rastro de cadáveres. Aquí va. Aquí va. Vale, ya está. Yo. Tranquilízate, tía, tranquilízate. Joder. Esa será la madre de... Vamos, la reina. Dios. Volverá con la bruja, ¿no? ¡Hostias! Son guerreros formidables, ¿eh? Iseld. You are too late, Ciara. Mother has fallen and we are defeated. Bueno, pues no tan. This is not fair. I am so sorry. Who is this man? He resembles one of us, but is dressed like a Renaigse. If only you had listened to me. She would be alive if we had taken the shortcut. I am the ambassador of the Congregation of Merchants. I'm sorry. Reputación menos uno. The Congregation? And what side are you on in this war? Those that massacre our people? Esel, calm down. You know that Mother sent me to seek out allies. You show up when the fight was nearly over. Was this part of your plan? Tranquila, tranquila. These monsters are taking our own. They must make honorable amends. Uf. Vaya situación. La cosa está en que debería haber tirado por el atajo que me dijo ella, que era por la izquierda, pero yo he dicho por la derecha, por las huellas. ¿Podría haber salvado a la madre? Sí, no, quizás. Nunca lo sabremos, a no ser que empiece otra partida de nuevo, pero no voy a empezar otra partida de nuevo por esto. Recordar el ritual mortuorio. Vamos a darle. We are taking no one and we have answered the call of your sister. Even if we arrive too late to be of use, at least take the time to hear me out. There has already been enough killing and you are wounded. This is not the time to seek vengeance. You have a gift for words, and you resemble us. Fracaso. But you are tainted like all the others. You are trying to turn me away from my duty to protect your allies. Stand aside. No, you won't. You want to arrest me? You will be the first to pay for these debts. Venga, perra, venga por mí. Está bien, coño. Have you calmed down yet? You defeated me, but that changes nothing. These monsters massacred my mother and my people. I will not allow this crime to go unpunished. Iseld, rather than fighting amongst ourselves, we should be tending to the wounded. You speak truly. I am too weak to fight or to help you. I shall return to the village. Kwawelensek, little sister. We must also find my mother.
Her body, if she has passed on to death. Look at all this horror. How do you hope? Look for her banner. She carries the mark of our clan. Voy a mirar un segundito una cosa, ¿vale? Va a haber un pequeño corte aquí. Porque tengo que mirar si estoy grabando, ¿no? Yo creo que sí estoy grabando. No estoy muy seguro, pero bueno, voy a mirar un segundito y ahora venimos. Vale, chicos. Ya he revisado que estaba grabando. Es que yo no sé qué coño me pasa ahora mismo con los juegos estos, que ni en cuadras ni en este me salen lo que es el simbolito de guardar. O sea, el simbolito de que estoy grabando. Y es una auténtica putada. Curar. Vale, una poción menos de salud. Joder, macho. Lleva demasiado peso para correr. Por aquí ni nada. Voy a tener que vender cositas, ¿eh? Curar a todos los... A todos los supervivientes. Tengo 3 horas, que serán 3 minutos. Porque los minutos están pasando como segundos. Ah, estas ruinas son muy extrañas. ¿Por qué nombre te llamaste este lugar de nuevo? Pero tiene que haber por aquí alguno, ¿no? Voy a tener que ir para allá arriba. Una gran victoria para nuestros clanes. Extraño, en realidad. Estas murallas son completamente foráneas de las casas de sus propias dwellings. Does this name that you gave the ruins mean anything in particular? Yes, it means esto ruins nada, a of ver. First guardian. I would like to dig around a little bit. Curamos on the site. Este, vale. You might be able to unearth clues as to who actually built. Yo espero que con el peso pueda ir por aquí. Vale. Hostia, la masacre que hay aquí, ¿eh? Vaya masacre. Le está metiendo la enredadera por el culo. Siora. A ver. Coño. Stop. Look at yourself. You're acting like a beast. A beast has far more majesty than these monsters who have traded their souls. They have taken her. The queen. They took her. Then she must still be alive. They would not have bothered to carry away a corpse. She would have chosen death before capture. They must have wanted her alive. We must find her. Pues nada, pues. Habrá que encontrarla. Vale, me quedan 3 minutos 8 segundos, pero hay que revisar por aquí. No puedo correr todavía por el peso. Bueno, todavía, hasta que no vaya a un sitio seguro. A ver más. Vale, allí hay otra. Por aquí más de esto, más loot. Y no veo yo nada por aquí de más loot. Vale, entonces habrá que ir para allá.
Por aquí. Baja, coño, baja. Pero qué mierda es esta, pero sí. Oye, marca por aquí arriba, a ver. ¿Qué es por aquí? Aquí arriba tiene que estar, ¿no? Venga ya, hombre, espera, a ver, pero es que me lo marca aquí arriba, hostia. Tengo ni puta idea, vamos. A ver, mira. Marca aquí. Ah, no, es, a ver. Encuentra a los supervivientes, vale. Es por aquí, es la 59 metros, vale. Y ahora me marca aquí abajo. Esto me marca donde le sale de las pelotas. Donde le sale de las pelotas, vamos. A ver, que tengo un minuto nada más. Vale. Let's make sure. ¿Dónde coño está el que he visto, joder? Oye, en serio, este juego. A ver. Coño, deberías marcar mejor las cosas, ¿eh? Un minuto 35, ni de coña. Pero es que ni de coña, vamos. Los bosques rojos y aquí. No, aquí tiene que haber más gente aquí. Vamos a ver. A ver, aquí está el cabrón. Vale. Para allá hay otro. No puedo correr. Tengo sobrepeso. Qué harturita aquí. ¿Qué estrés? Me marca otra ya ahí arriba. ¿Qué va? ¿Qué va? Venga. Está ahí por ahí arriba, ¿no? Tiene que estar por aquí. Ahí va, coño. Hay aquí un cofre. Pero quitaros de en medio, hostias. ¿Qué coño es ahora? Mira, que le den por culo a los supervivientes, coño. Que le den por culo. Es que es difícil encontrarlos aquí, ¿eh? A mí, es que eso me lo están marcando. Coño, ya podían dejarme más tiempo. ¿Qué va? 10 segundos. A ver. Ah, que den por culo ya, hombre. La puta mierda. A ver, esto ahora, ¿qué es? Registro de las ruinas. Esto es lo que me estaba marcando, ¿no?
Qué coraje me da estas cosas que... que no te ayudan a... a realizar las misiones, joder. ¿Será esto que tengo que investigar? Ahora vamos a ver. ¿Qué más hay por aquí? A ver esto. Mesa de trabajo. ¿Cómo? Hostia, no tengo ni puta idea que tengo que hacer aquí. No tengo ni puta idea de qué tengo que hacer aquí. Vamos a ver, ¿esto qué era? ¿Esto es para vender o qué? Bueno, tengo que encontrar un mercader, ¿eh? Coño, el pájaro ese o lo que sea está ahí suspendido. Tengo que encontrar algún mercadero o algo para vender. Quitaos de en medio, hostia. Espérate. Espérate, por aquí puedo subir. Vale. Look, there are some images on these walls. Let's get closer. Oof. This is the first time I've seen these drawings so closely. You've never come here. You certainly seem to know the place. This site is sacred and taboo. Everyone knows where it is, but no one ever comes. It is a very sad and terrible legend. I wonder who these people from the sea could have been. People from the continent, no doubt. Our Malachor. Might we have nothing more nor anyone else to find here. Venga, paso ya porque... lo que no me gusta de este juego es que tiene mucho diálogo. No me hace ni puta gracia. Pero ni puta gracia. Vamos, el diálogo del juego este. A ver, esto es para escalar por aquí, seguro, ¿no? Vale. I need a bit of practice. Mucho diálogo. Y paso, vamos, paso olímpicamente de ponerme aquí a leer 40.000 millones de palabras para tontería. Bueno, a ver. Sí, ya. ¡Eva! Hostia, voy a pillar mala. Coño, levántate. Joder, macho, es que no veo. Puta madre. Fuera. Fuera. Vale, venga. Más mierda para el inventario. Vamos a ver. Si aquí estaban poniendo las botas, ¿eh? Porque aquí hay cadáveres para alimentar un régimen, tío. Allí hay más murciélagos de estos. Y vamos a ir cargando los bichos. Ah, no, no, son diablos.
Elimeterimdam. Hold on. Vale, suficiente, vamos a recargar un poquito, no pasa nada. ¿Está muerto o qué? ¿Se ha quedado este bugueado ahí o no? ¿Se ha quedado bugueado? Esencia de bestia, bilis. Se ha quedado bugueado, bien. Perfecto. Y vamos a ir hacia la parte esta del globo. Habla con Constantine sobre las ruinas. Sí, me voy a poner yo aquí a hablar ahora. ¿De quién es ni por ahí? Lo que quiero es un puñetero mercader para vender cosas y quitarme peso de encima. A ver, los paisajes son chulísimos, pero guapísimos. El personaje está bastante bien hecho. Bueno, la cara y todo eso no, porque parece que, que han metido la cabeza en un bote de esto de cera. Tienen encerada la cara. ¿Pero aquí no puedo bajar yo? Sí. A ver, por aquí sí. Bien, ahí está. Estaba escuchando como un aleteo. Pero serían las pisadas de mis compañeros. Viajar. Vale, yo me tengo que viajar ahora. Pues nada, pues no puedo viajar. Oh, sí. Sí, yo dónde tengo que ir ahora. A ver, el mapa es grande, ¿eh? O sea, el mapa es bastante grande. Pero... Ah, vale, aquí. Falla un poquito el... Vale, bien, perfecto, perfecto, perfecto. Almacenar y recoger. La espada corta. Y... Ah, no, inventario. Inventario, que tengo que dejarlo aquí todo. Y... esto lo quito. Esto lo quito. Ah, no puedo almacenar estos objetos, vale. Esporas. Ah, hostia, allá calambrazo me ha pegado en el costado. Ah. Sí. Vale, perfecto. A ver. Las trampas, voy a intentar usar las trampas. La munición no la quiero. De momento. Voy a intentar usar trampas. Armaduras. Hostia, es que tengo un huevo de armaduras. Tengo un huevazo de armaduras. A ver, ¿por aquí hay algún mercader para vender? Venta, ahí va, bien, 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 bien. La venta, vale. Armas. Voy a vender esta. ¿No puedes vender este objeto? ¿Por qué no? Qué raro. ¿Por qué no puedo venderlo? Qué raro.
Vale. Pues no tengo ni puta idea por qué no puedo vender las cosas esta vez. Vale, pues nada, a joderme. A ver este. Hablar con Vasco. Bueno, pues vamos a almacenar cosas, ¿eh? Inventario. Vamos a almacenar cositas. ¿Y por qué no puedo vender las cosas? No puedo almacenarlo. A ver, no puedo almacenarlo. No puedo venderlo. ¿Tirarlo? Pociones, a ver. Técnicas, hechizos, acciones. Vamos a ver. Sin equipo, nada. Aquí tampoco. A ver, botas. No puedo, a ver esto. Soltar. Sí. Pues nada, voy a tener que soltar un huevo de cosas, ¿eh? 23, 35. ¿Este qué me da? Mierda, no. No. Me cago en tu puta madre. Vale. Uf, uf. Ya se complica este, ¿eh? Armaduras. Del 33. Perfecto, ya, ahora sí, ahora sí. Ahora sí voy ya con poquitas cosas. ¿Qué le pasa a esta? A ver, nada, vamos para allá. Vale. Almacenar y coger. A ver, aquí tengo todo lo que yo tenía antes. ¡Hostia! Vaya garrotaco, ¿no? A ver, el cuerpo. Nada, no tengo nada de fuego. Y, a ver. Las pintas. Bueno, pues vamos a salir por aquí. Ya estamos bien. Ya estamos en el sitio. Vamos aquí arriba. Y tenemos que... Está por aquí atrás. Por aquí no habrá nada, ¿no?
coño, ¿dónde está el hippie este? Ah, vale, que está la planta arriba, hostia. Esta es la planta de arriba. Pues nada, pues vamos a la planta de arriba. Hay una... A ver. Bueno, voy a decir al final del vídeo, ¿vale? Porque esto es muy importante. Para los que os guste este juego, es muy importante lo que voy a decir, así que será para el final del vídeo, ¿vale? Cutter, you have returned to me. Your absence was sorely felt. We don't appear to be in top form. A house intrigue's keeping. No. Bueno, voy a dejarlo así. Now, tell me what adventures you've been up to. Vale. We were not able, alas, para que podáis leerlo. We arrived at the village and the battlefield. I'm extremely sorry. Thank you. But our clan was extremely weakened by this battle. We shall keep a close eye on the bridge. You should know that the battle took place in. We discovered a fresco that I'm so. Really? And how? They date much farther back than their arrival would explain. Siora told me of a legend that spoke of them. Do you think it was the Nauts? It is not our custom to found a landlocked settlement. If they are ancient, this story is troubling, but you should go and find it. Joder, el diálogo, tío. Marcharme, ven. I'm going to leave now. Goodbye. Look out for yourself. Hartura, tío. Qué asco de diálogo. Bueno, vamos a ir a la... Si... A ver, ¿para allá? ¿Para dónde va? Vale, tengo que ir para abajo. Me lo marca más arriba. Como una planta más arriba esto, ¿no? O sea, es que me lo marca arriba, ¿no? El simbolito este. El signo de interrogación. Me lo marca arriba. Pero arriba es que no sé qué hay más. A ver, vamos a ir por aquí. Ah, vale, esto ya es otra cosa. Me va a ser, ¿eh? Y ahora sí me lo marca aquí. Vale. Pero ¿dónde está? No lo veo por aquí. El señor de Corsillón. Qué raro. Me lo marcaba por aquí. El signo de interrogación. Los baños, nada. O nada, 20.000 millones de vueltas para nada. Espérate, esto, a ver, ¿esto qué es? Llave del despacho de Constantin, vale. Sería esto, seguramente. Sería esto. ¿A qué me perdí ahora? ¿A qué me perdí ahora? Ah, no, espera. Vámonos para acá, ¿no? Vale, ahí va, hombre. Pero eso tiene... No. Pues vamos para abajo. Aquí ya es muy tarde. O sea, me refiero a... en la vida real es muy tarde. Y estoy bostezando porque se me están cayendo ya los ojitos. Y ahí va. Y vamos a ir hacia nuestro interroga, la señora de Morange. Este vídeo va a ser cortito porque voy a explicarlo ahora. Bien. El vídeo se va a quedar aquí, ¿vale? Va a ser muy cortito. Porque esto es lo que yo quería explicar al final del vídeo, que es ahora. Y es que este juego es el típico de que se tiene que...
A ver, ¿cómo decirlo? Se tiene que invertir muchas horas, ¿vale? En jugarlo. Eso conlleva a que si yo subo vídeos de este juego, como va a ser tan largo, va a ser muy tedioso el editar los vídeos y demás, ¿vale? Entonces lo que haré será de aquí a un par de semanas o tres semanas, ir subiendo vídeos, un par de vídeos cortitos a la semana, ¿vale? De este juego. Y cuando me traigan lo que me tienen que traer, que ya está pedido, este juego lo subiré en directo. Porque en directo lo bueno que tiene es que juego directamente y no tengo que editar absolutamente nada porque se sube directamente a YouTube, ¿vale? Yo hago mis directos en YouTube y no tengo que editar tanto contenido. Así que este juego lo voy a convertir en un juego para directos solos, ¿vale? Pero mientras que me traen las cositas que me hacen falta, vamos, que no creo que tarde mucho, pues de momento subiré un par de vídeos a la semana, ¿vale? Hoy estamos, bueno, yo estoy grabando este juego, bueno, este vídeo, jueves, ¿vale? Que es jueves, no sé qué día estamos, pero es el último jueves de noviembre, ¿vale? O sea, no me acuerdo qué número es, pero es el último jueves de noviembre. A partir del mes que viene, de diciembre, cuando ya organice todas las cosas para los directos, pues este será el primer juego que voy a coger para directos. Así no tengo que editar tanto, ni tanto mamoneo ni tontería. Así que nada, espero que os haya gustado, que este juego os guste de verdad para verlo en directo y que no sea algo de 800.000 capítulos para terminar la historia, sino que es algo que queráis ver o no queráis ver, que yo hago los directos, que, o sea, todo muy fluido. Así que nada, nos vemos en el siguiente gameplay, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.